Silvia Semarruiz, coordinadora de la Casa Natal de Rubén Darío, tiene 17 años de dedicarse a la protección y conservación de esta vivienda, que es un patrimonio nacional. Expresa sentir una admiración especial por la vida y obras literarias del príncipe de las letras castellanas. Cuando inicié en este lugar no me imaginaba, ¿verdad?, todo lo que iba a aprender y lo que iba a conocer sobre Rubén Darío. El trabajo muy bonito, la mayoría de los que trabajamos en los museos nos enamoramos. Mucha gente cree de que es aburrido, pero no, ¿verdad? Hay tanto que aprender. Y todo el conocimiento que tengo sobre la vida de Rubén Darío y la historia de la ciudad y de la casa natal donde nació ha sido propio, ¿verdad? He tenido que leer libros para aprender y es satisfactorio porque esto me ha permitido transmitirle a los visitantes, a los estudiantes, interactuar con todo aquel que viene a la casa. Ella, mejor que nadie, conoce la historia que aglomera cada rincón o cada mueble de la vivienda. Tenemos cofres, tenemos también maletas, ¿verdad?, de madera, estos tauretes que son sillas forradas de cuero. También al ingresar a la casa también van a encontrarse con un cuarto muy pequeño, muy lindo el cuarto, ¿verdad?, también ambientado. Tenemos una maquita donde mecían al niño, unas repisas con imágenes de Jesús de la Buena Esperanza y tenemos también a San Pedro Apóstol, que es el patrono de aquí de Ciudad Darío. De igual forma, ha visto coronarse a muchas musas darianas, que según la historia, se empezó a elegir a la embajadora del ilustre en 1967. El centenario del natalicio de Rubén Darío en 1967 se ha venido eligiendo la musa dariana. Esto es parte de las actividades que se han desarrollado, ¿verdad?, en conmemoración a cada aniversario del nacimiento de Rubén Darío. Y es uno de los eventos que más le gusta a la población, además de que estas niñas se han venido preparando en lo que es poesía. Entonces se viene captando los talentos. Lirio divino, lirio de las anunciaciones, lirio. Florido príncipe, hermano perfumado de las estrellas castas, joya de los abriles, a ti las blancas dianas de los parques ducales, los cuellos de los cisnes, las místicas estrofas de los cánticos celestes. Las musas darianas no solo son bellas, sino también inteligentes. Rubén Darío, el máximo representante de la poesía moderna en español, es algo increíble, sobre todo por haber nacido en la cuna del príncipe de las letras castellanas. Me siento orgullosa, no solamente por ser musa, sino por ser dariana, por ser dariense. Rubén Darío es nuestro máximo representante en la poesía, en la escritura, en la literatura. Su poesía es extraordinariamente moderna. Cuando declamamos un poema, cuando lo leemos, realmente miramos la pasión con la que Rubén Darío expresó en sus líneas aquellos poemas. Entonces eso nos hace sentirnos orgullosos de que Rubén Darío hizo un gran cambio y por eso es el padre del modernismo. Durante su periodo de reinado deben participar en distintas actividades. Durante todo el año que somos electas musas darianas nos toca representar a Ciudad Darío en diferentes puntos de Nicaragua. Decir que somos la embajadora de la cultura y la poesía de nuestra ciudad y hacer resonar el nombre de Rubén Darío en cada lugar que pisamos. La musa dariana 2018 es una joven emprendedora, bella, inteligente y carismática. Ella manifiesta sentirse honrada de haber sido ganadora. El cisne en la sombra parece de nieve, su pico es de ámbar, del alba al trasluz. El suave crepúsculo que pasa tan breve, las cándidas alas son rosa de luz. Me siento muy orgullosa porque soy una chica emprendedora desde muy pequeña, mi familia y todos hemos criado en el negocio. Mi mamá es comerciante de rosquillas. Tenemos nosotros las hacemos y también las vendemos.
Tanto las musas darianas como doña Iracema Ruiz coinciden en que entre las obras literarias más conocidas del poeta están Prosas profanas, Canto de vid y esperanza, Los raros, Los cisnes, Azul, entre otros. Las obras de Rubén Darío, ¿verdad?, han sido muchas las destacadas. Tres de las principales nos recuerdan realmente quién era Rubén Darío. Es reconocido más que todo por los poetas de esa época como Juan Valera y con la obra Azul, ¿verdad?, que fue publicada en Chile, la otra Prosas profanas en Argentina y la última que es Canto de Esperanza, que son bueno que fue publicada en Madrid. Azul es con la que logra alcanzar su fama en 1888. Es con la que logra impactar y se da a conocer por primera vez ante el mundo y marca en la historia sobre su movimiento el modernismo. Aunque Rubén Darío falleció el 6 de febrero de 1916, siempre será recordado en la mente y en los corazones de los nicaragüenses. Es y seguirá siendo orgullo nacional. Sembrado de ayeres, ranchos y dolor. Margin Pozo, Voz TV. Por aquel camino, sembrado de ayeres, ranchos y dolor.